La Tesorería Municipal pagó 50% del recurso otorgado por gobierno del estado a la empresa NRTEC por el equipamiento de 8 empresas transportistas. De los 5.744.047 pesos que dio el estado para apoyo de las empresas, solo se han pagado 2.872.023 pesos. Al respecto, la tesorera municipal, Lourdes Herrera Rodríguez, indicó que hay empresas que ya están al 100% en la instalación del validador, cámaras y sensor, mientras que las faltantes llevan un 80% de avance, por lo que se espera que concluyan pronto. Algunas empresas ya van al 100% y otras van en un porcentaje menor, pero creo que las que no han terminado no se van como a un 70 o un 80%. Pero ya es, va muy aventajado. ¿Cuánto fue lo que se les dio de anticipo? A la empresa un 50%. Lourdes Herrera manifestó que hasta que concluya la instalación del equipamiento de las 193 unidades, se pagarán el 50% del recurso faltante. De acuerdo con el contrato que se firmó con el gobierno del estado, con la empresa y aquí con el municipio, bueno, y también con las empresas transportistas, se dio ya un anticipo el 7 de diciembre y se va a terminar de pagar conforme terminen la instalación. Pero vamos muy, muy avanzado, ya faltan muy pocas unidades de colocar los equipos y de instalar el software. El recurso que se pagará por cada una de las empresas es Sociedad Cooperativa de Autotransporte Colectivos Especiales Enrique Velasco Ibarra, SCL, con 24 vehículos, recibirá 714.288 pesos. Autobuses San Miguel Octopan, SADCB, con 10 vehículos, recibirá 297.620 pesos. Autobuses Tamayo, SADCB, con 20 vehículos, recibirá 59.524 pesos. Autodiamante SADCB con 5 vehículos recibirá 148.810 pesos. Microbuses La Puerta de Oro del Bajío SADCB con 8 vehículos recibirá 238.096 pesos. Omnibus Urbanos y Suburbanos de Celaya SADCB con 90 vehículos recibirá 2.678.580 pesos. Urbanos Paz Gómez SADCB con 11 vehículos recibirá 327.382 pesos. Servicio Urbano de Pasajeros de Celaya SADCB con 25 vehículos recibirá 744.050 pesos. Para Noticiero Expresa TV con información de Avelina Guevara, Francisco Ríos Aviña.